Buenas tardes, gracias por acompañarnos en una emisión más de lunes, de lunes de Libertad. Haz valer mi libertad junto con el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Gracias por estar aquí en esta emisión, donde más adelante estará con nosotros la licenciada Fabiola Vite Torres del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Vamos a ver, este, esperemos que traigan preguntas respecto a la ley de amnistía en el Estado de México. Bueno. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, ya saben ustedes que hacemos nuestro anuncio correspondiente. Importante, la plataforma Haz Valer Mi Libertad no tiene ningún costo por afiliarse a ella. Esta plataforma está conformada por personas familiares de precisamente personas injustamente presas, por lo tanto, no se deje sorprender por personas que le ofrecen a cambio de una cantidad de dinero supuestamente ingresarlos a la plataforma. Bueno, ya estamos listos y preparados. Muchos saludos para Doña Perita Moranchel, para Doña Telma Patricia Ochoa Herrera, Jacob Duster, Jessica Calderón, eh, Justicia para Eduardo Rebollo, eh, Pacheco Pacheco, saludos desde California. Doña Telma nos dice, eh, mi hijo es Carlos Jonathan Mitzli Minger Ochoa y está en Chico Nautla sentenciado a 55 años porque le inventaron un delito, doña Perita Moranchel, Ernesto Moranchel Zúñiga es inocente y se puede probar amnistía que cumpla. Bueno, vamos a hacer los siguientes anuncios, ya les dijimos este que siempre les ponemos de no se deje sorprender. Ahora recuerden que también hay asesorías para la ley de amnistía en el Estado de México, con los siguientes contactos, pero también diciéndoles que hay un horario de atención de lunes a domingo. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, donde pueden contactar para las asesorías para la ley de amnistía en el Estado de México. Recuerden, son asesorías, no es una cuestión legal. Esto es para que usted sepa qué es lo que tiene que realizar por si quiere acceder alguno de sus familiares a la ley de amnistía. En Facebook, en Haz Valer Mi Libertad, WhatsApp a través del número 5531-203993, correo electrónico Haz Valer Mi Libertad, Gmail o con los asesores Itzel Morales al 55 41 89 47 60 Teresa Medina 55 47 75 92 67 Diana Castillo 56 27 91 76 79 Noemí Carreto 56 27 91 81 42 y si usted quiere ser asesor Contacte en servicio social @seferino_ladrillero.org y contacto @seferino_ladrillero.org. Estos son los contactos y para la información respecto a la ley de amnistía en el Estado de México. Bueno, si usted quiere hacer donaciones para el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero a través de la siguiente cuenta bancaria en el Banco BBVA, sucursal 0136, número de cuenta. 0, 1 14 73 78 30 Clave interbancaria 0121 80 1147 11 47 37 83 08 Esto es la información respecto a lo que tiene que ver con las donaciones Bueno, permítanme, en un momento estoy con ustedes ahí en cámara Para que empecemos con nuestra conversación Mientras, eh, aprovechamos para saludar María Chávez, buenas tardes Lorena Merced, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos, siempre solidarios en esta comunidad de Haz Valer Mi Libertad. Bueno, permítanme y ahorita vamos a aparecer ya ahí en cámara y agradeciéndoles también que sigan las redes sociales de Haz Valer Mi Libertad y del Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero. Recuerden que ambas tienen página de Facebook que les vamos a compartir a continuación. Eh, por cierto, toda la información de la que hemos hecho referencia, que tiene que ver con las asesorías con las redes sociales e información adicional, la van a encontrar en la descripción de esta emisión. Entonces les agradecemos. Bueno, vámonos a esto que les mencionábamos, las redes sociales de Haz Valer Mi Libertad. Ahí lo van a encontrar en Facebook, como lo que están ustedes viendo ahí. Haz Valer Mi Libertad. Información, tiene como objetivo visibilizar y documentar casos de injusticia en el Estado de México. Somos un grupo de familias que luchan contra la injusticia, esto es sin fines de lucro, y no hay intermediarios. Contacto vía Messenger, y aquí también encontrarán la información de contacto. Viene lo siguiente: eh, con el fin de brindar una mejor atención, ten presentes nuestros horarios de lunes a domingo, esto es para las asesorías, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno. Ya se incorpora con nosotros la licenciada Fabiola Vite. Vamos a darle aceptar y recuerden que ahí está la información, como ya les hemos mencionado, en la descripción de esta emisión. Y ya está con nosotros la licenciada Fabiola Vite Torres, la titular del Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero. Fabi, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues acá listos, Fabi, para que nos platique respecto a las acciones que tienen y las preguntas que les decíamos a nuestros amigos en la descripción también, que te, se trajeran sus preguntas listas. Tenemos algunas que hemos guardado, pero antes de iniciar con las preguntas, Fabi, ¿qué viene a continuación de acciones? ¿Qué dificultades han tenido? Espero no ser muy amplio con este, estas preguntas que estoy realizando de mi parte, pero adelante, Fabi, y siempre un gusto platicar contigo. Igualmente, Mariachi, un saludo para todas las personas que nos andan viendo, que nos andan acompañando y mandando saludos. Eh, ¿Qué hay? Híjole, muchos, mucho trabajo, muchas tareas, mucho que ponernos las pilas, porque eh, lo, lo voy a enlazar así. Hemos estado haciendo ya varias solicitudes de amnistía, ¿no? lo que nosotros le llamamos la amnistía directa a estas personas que no tendrían por qué tener mayor obstáculo para ya estar en libertad. Sin embargo, la verdad sí ha sido un, un camino muy empedrado, muy de muchos obstáculos. Eh, porque si no te ponen un pero, te, te falta la coma, te sobra... De algo, cualquier cosa de verdad ha sido un, el, el, la perfecta excusa para no liberar a las personas, ¿no? Esto es algo que nos está eh, preocupando mucho. Si se acuerdan, y te acuerdas, Mariachi, la ley federal de amnistía ya tiene un año y no ha tenido una sola persona liberada. Una sola persona no ha estado liberada. Y eh, pues ahora para nosotros es, es preocupante que ya estamos en abril, ya fue publicada la ley en enero y estamos en abril y nada, ¿no? O sea, dicen que hay eh, desde, desde medios oficiales del Poder Judicial, dicen que hay tres personas ya eh, liberadas, nosotros no tenemos, no hay, no hay mayor dato, ¿no? de quién es, qué, algo. Por supuesto que hay un tema de, de confidencialidad, de reserva de datos de identidad personal, sin embargo, al ser un tema tan importante que a todos nos llama la atención, pues tendríamos, es un tema de interés público, ¿no? Tendría que ser público y decirse bien qué pasa, cómo fue, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado es silencio, ¿no? Y esto es preocupante porque nosotros hemos estado... Intentándolo y de verdad ha sido un tema de... Solo no, incluso hasta... O sea, ya ni siquiera el, la, lo complicado del entramado que tiene la ley, sino el trabajador, trabajadora de base, también lo está haciendo muy pesaroso, ¿no? Nos estamos enfrentando otra vez a estas resistencias y eso no es bueno y entonces por eso te lo enlazaba así, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Seguir luchando, seguir organizándonos, seguir haciendo actividades, seguir siendo contundentes, seguir siendo eh, muy enfáticos en que la ley está, tenemos una ventana, chica, grande, lo que quieras, es una ventana por la que ya las personas tendrían que estar saliendo y no está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien. Eh, desde el Observatorio Ciudadano de las Amnistías, eh, se está preparando un informe preliminar. ¿no? de estas eh, respuestas que hemos visto y con la información de cuántas solicitudes se han ingresado y cuántas se han desechado, ¿no? que me imagino que son muchísimas, porque nosotros ya te, te, lo, te lo tengo que decir así, ha habido personas que de plano por el tema de los tiempos, mejor les desechan la solicitud y claro que la pueden volver a solicitar. Pero finalmente es una vuelta que ya fueron a dar. Finalmente ya es tiempo que, por una u otra razón, de la manera más absurda, ya nos llevamos, ¿no? Si bien es cierto, no es una carrera de, de, de quién llega primero, no es de velocidad, sino de resistencia, es muy lamentable que si ya hemos resistido durante tanto tiempo, hasta el último minuto estén poniendo trabas. En verdad es algo que, que no, no debe de pasar por desapercibido. El observatorio, como lo sabes, es un observatorio, un observatorio nacional, internacional, no donde las organizaciones internacionales ya están dando, dando cuenta de estas situaciones y, por supuesto, esto ya está siendo del conocimiento de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, que en un momento se pronunció a favor y a decir, bien, saludamos esta, esta, este esfuerzo legislativo. Y también no estamos llamándoles eh, a, a la oficina del Alto Comisionado para que también observen qué está pasando, ¿no? De, de qué, qué qué artimañas ahora nos están eh, sacando para, para no para que la ley no cumpla su función. Entonces, el observatorio hará un informe preliminar al, y, 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 y le hará llegar este este informe a la Comisión Legislativa, a la Fiscalía, al Poder Judicial, para que tengan presente qué es lo que está pasando, y por supuesto también a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. ¿no? Y también eh, nosotros, eh, como, como Seferino, como una organización que ha venido impulsando desde la incidencia legislativa esta ley de amnistía, estaremos buscando una, tanto Observatorio como Seferino, eh, estaremos buscando eh, un espacio con estas instancias y cuando sea eso les estamos pidiendo a las personas que son interesadas en el tema y que eh, les llama la atención y que son solidarias, sí a pronunciarse el día que les digamos que tenemos confirmada ya la cita, a pronunciarse, a, a estar manifestándonos en redes sociales. ¿no? para que hagamos tendencia y esta tendencia sea mirada y volteada a, a ver por, por quienes están obstruyendo ¿no? esta, esta noble causa. Y si es necesario, vamos a tener eh, que tomar medidas en el mismo sentido que las hemos tomado, pero que seguirán siendo contundentes y las medidas irán elevándose si es necesario. Importante, importante esto de la, de la visibilización la de, esta, para, de, esta de esta lucha. Creo que por ahí porque tenemos, un, tenemos rebote, un rebote, Fabi. De audio, creo. Ahí está. Sí, 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 es que estaba rebotando un poco el audio. Pero importante porque esto que estamos viendo, pues sí nos debe de preocupar. Eh, ya nos comentaban en veces anteriores, por ejemplo, de la solicitud, esta constancia que dan para primo delincuente en el caso de la amnistía complementaria, no de la directa, pero sí estamos viendo que Parece que hay una intención y tenemos que como ciudadanos ver esto, ¿no? Una intención por parte de ciertos elementos ahí que parece que no quieren que avance rápido la ley de amnistía y esto, pues, y la misma ciudadanía que está interesada en el tema por tener familiares injustamente presos, pues debe de hacerlo visible a través de, como ya lo has mencionado, de las redes sociales, porque bueno... Pues se presenta esta situación con las solicitudes de primo delincuente que dicen: No, es que tiene que ser un juez el que me la tiene que pedir. Ok, vamos nosotros en grupo a pedirla allá a Toluca, que es a donde nos han dicho, por ejemplo, que tienen que ir a la fiscalía del Estado a que se haga la solicitud. Bueno, pues ahí será de una manera eh, organizada, de una manera pacífica, pero pues sí hacer cada vez más visible si la autoridad o ciertos elementos por ahí están dificultando. Que se pueda acceder a las dos amnistías, eh? recordando que hay amnistía directa y la complementaria. Pero volvemos a mencionar esto que decíamos de la ley eh, federal, la de amnistía, que dicen que han liberado, ahora dicen que tres personas, que bueno, tendríamos que cuestionar, no den los nombres tal vez a todo mundo, pero si las organizaciones de derechos humanos están interesadas en esto de la ley en el Estado de México y en sus respectivos estados, pues bueno, no creo que las organizaciones vayan a estar difundiendo los nombres de las personas que ya fueron liberadas en dado caso de que efectivamente haya tres personas liberadas por la ley federal. Pero en el Estado de México es muy importante porque lo hemos dicho. Esto puede convertirse en punta de lanza y ejemplo para los demás estados que están, pues de pronto tenemos la indefinición si ya aprobaron o están viendo lo de las leyes de amnistía, Fabi. Claro, desde, de, desde que se esbozaba ya la ley de amnistía, veíamos que definitivamente iba a rebasar a la ley federal y era la invitación, y sigue siendo la invitación, sigue siendo la invitación a las entidades a generar sus propias leyes de amnistía con las necesidades particulares de cada entidad, pero, pero también es justo, véanse en este espejo y no lo dupliquen, ¿no? Lo duplique, ¿no? Si hacen algo eh, eh, legislativamente mejor, adelante, qué bueno, y lo vamos a celebrar y vamos a estar muy contentos porque muchas personas obtengan sí. su libertad. Pero si van a hacer lo mismo que acá, donde mientras uno de los poderes está avanzando directamente a hacer justicia social, pero el otro poder sigue en la misma intención de de poner eh, obstáculos, entonces eso sí no lo vayan a tomar, por favor, ¿no? Eso no lo vayan a replicar. El punto es que las personas sean liberadas. Y te están mandando muchos saludos, Fabi. También les mandamos muchos saludos a quienes se están incorporando. Ruth Lisbeth Herrera, libertad para César Alejandro Sánchez Gómez y todos los injustamente presos. Está Martín Tapia, dice un abrazo, licenciada Fabi, un gusto verla. Allá anda nuestra amiga Lau eh, Gedades, gracias. Dice Martín Tapia, injustamente preso y se puede comprobar. Alondra Guitrón, Patricia Juárez están saludando. Andrea González, Daniel González es inocente y se puede comprobar. Ruth Lisbeth, saludos. Patty Juárez se están saludando. Alondra Guitrón, Alexis Horacio es inocente y se puede comprobar. David Evangelista, buenas noches a todas y todos. Eh, haz valer mi libertad, David Evangelista González es inocente y lo queremos libre. Basta de delitos fabricados. Así es. Alex Sánchez, buenas tardes, señora Cristina Islas. Pido justicia para mi hijo, Luis Alberto Sánchez Islas que está pagando algo que no hizo. Por una amnistía que cumpla Lorena Merced, ¿se dará? Esta es una de las preguntas, Fabi. Déjame anotarla de una vez y vamos a colocarla también. Les decíamos a nuestros amigos que por favor trajeran preguntas respecto a la ley de amnistía. Y aquí ya tenemos una de Lorena Merced. ¿Se dará algún plazo para la ley de amnistía con tantas trabas, ya que solo es este año? Es una pregunta que nos están haciendo ahí, Fabi. Ay, es una muy buena pregunta y qué, y qué bueno que, que la hacen. Justo lo que hay que pensar el escenario que se nos presenta ahora y el escenario que, que viene en el, en el futuro próximo. Eh, en, en, tenemos en puerta ya las, el, el, el periodo de elecciones y eso significará que algo que, que, que muchas actividades van a detenerse, ¿no? La comisión legislativa ya, de hecho, de hecho por ahí hubo un pronunciamiento, marichi no sé si, lo, si lo, lo, tienes a la mano, eh, si alguna de mis compañeras que está viendo ahorita lo, yo, yo lo, vi, es una, es un pronunciamiento que firmó la Coden y la comisión legislativa de seguimiento, eh, donde sí hacen este señalamiento, ¿no? Que hay una va a haber una veda, ¿no? Pero que finalmente los derechos humanos no pueden tener una veda, ¿no? Para nosotros el tiempo es seguir avanzando, seguir eh, haciendo las gestiones necesarias, pero sí es importante dejar muy claro, y esto, eh, si bien no está escrito en las normas, es donde tenemos que incidir como sociedad, como, como grupo, como colectivo, haz valer mi libertad, en recuperemos ese tiempo, ¿no? O sea, este tiempo perdido no. Se nos tiene que reponer, concretamente. Se tiene que reponer este tiempo perdido, se tiene que reponer esto de no, juez, tú dímelo, y entonces no mejor que sea el señor, y no, entonces mejor que me lo pida. No, no, no. Eso también nos lo tienen que reponer, porque efectivamente, si ellos están eh, en la cabeza de quien sea que tiene <laughs> estos pensamientos de vamos a eh, que nos están ganando tiempo, pues se están quedando. Están evidenciando ¿no? la, la, el fondo ¿no? De, de no querer liberar, de no querer eh, que avance esta situación. ¿Y qué concretamente vamos a hacer? Sigamos. Ahí es donde la participación de las y los interesados es toral. ¿no? En la medida que nosotros sigamos exigiendo, en la medida que sigamos visibilizando, y la medida que vayamos a decir, me repones mi tiempo, nos van a reponer el tiempo. ¿No? Por supuesto que lo vamos a decir. Y ahí es por eso tan importante la labor que va a hacer el, el observatorio y la, la sociedad civil eh, organizada en, en exigir que tiene que flexibilizarse, mm -hmm. tiene que capacitar a sus jueces y tienen que reponer el tiempo. Y por supuesto que desde, desde este lado, desde, desde la sociedad civil y desde los abogados que nos estamos... Eh, eh, movilizando en torno a esta de Amnistía y en, en, en torno a las solicitudes, claro que vamos a estar insistiendo en como no sé si lo dije acá, pero si nos ponen un pero, les vamos a dar dos respuestas, y si nos ponen dos pero les vamos a dar cuatro respuestas, ¿no? Claro que sí, claro que vamos a seguir insistiendo en que nos tienen que responder adecuadamente, en que tienen que liberar a las personas y en que nos tienen que reponer este tiempo y claro, estoy segura que dentro del poder legislativo que son quienes impulsaron esta ley, me queda muy claro la sensibilidad que tienen y el seguimiento puntual que van a hacer. Estoy también si, segura que la Comisión de Derechos Humanos estoy por eso salen en este pronunciamiento, ¿no? A decir, los trabajos de la ley de amnistía siguen, porque claro que de ese lado sí hay un compromiso de mantenerse en la, en la idea de la justicia social y de devolver a las personas injustamente presas a sus, a sus hogares. Entonces, desde estos, desde estos lados, claro que sí hay, una, hay un compromiso serio. Y, y los trabajos se seguirán haciendo, porque de hecho ya están los micrositios, tanto en la, en la Comisión Legislativa como en la Comisión de Derechos Humanos, ya está el micrositio para que las personas que, que no se organizan eh, en algún colectivo puedan ya de una vez ingresar sus datos y estar eh, haciendo su solicitud. Y creo que es algo muy, muy importante y también es muy bueno decirlo, Marechi, porque. De pronto hay algunas personas que como, como, como que reciben mucha información y no tienen tan claro a dónde dirigirse. Y se los podemos decir, si usted se quiere organizar solo, ¿no? eh, si usted quiere hacerlo de manera autónoma, claro que lo puede hacer, está el micrositio, úselo, está el de la Comisión Legislativa, el de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, por favor, eh, utilice esas vías y, y haga su solicitud. Y por supuesto que desde ASVALER de Libertad, desde el Centro ceferino, claro que hay un respaldo a esas solicitudes, ¿no? Pero sí es importante que lo tengan muy claro, que de manera autónoma, de manera independiente, pueden, hacer, pueden ejercer esos mecanismos para solicitarla de manera directa sin depender de algún otro eh, de algún otro colectivo de depender de que si estoy en la lista de A o la de B o la de C claro que de manera independiente ya pueden acercarse a esos mecanismos y ojalá muchas personas se acerquen a esos mecanismos de manera independiente así es Fabi y bueno vamos a compartirles esto les vamos a poner el enlace ahí puse la galería pero esto que nos decía Fabi está también en las redes sociales de Valer Mi Libertad y El Seferino Ladrillero. Codem y Legislatura emiten pronunciamiento por ley de amnistía durante la veda electoral. El objetivo es liberar a personas en situación de vulnerabilidad. Y les voy a poner ahí el enlace en el chat para que lo consulten. Porque va relacionado con una de las preguntas que ahorita vamos a colocar. Vamos a poner la siguiente: dice, instan a los poderes y organismos constitucionales autónomos a intensificar, agilizar y privilegiar el adecuado procedimiento e instituir mecanismos y directri directrices para lograr sus fines. La CODEM y la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la Sexagésima Legislatura Mexiquense emitieron un pronunciamiento para que durante la veda electoral que imponen las campañas electorales se pueda seguir difundiendo. La aplicación de la ley de amnistía en el Estado de México. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero les invitamos a que consulten en Haz Valer Mi Libertad, porque precisamente ahí está, en marcajelegislativo.com, esta nota: CODEM y legislatura emiten pronunciamiento por ley de amnistía durante la veda electoral. También les recomendamos consultar eh, la página del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, la de Facebook, Haz Valer Mi Libertad, la van a encontrar en la descripción de esta emisión. Les invitamos a que consulten. Y bueno, hay estas otras preguntas. Tenemos las siguientes: que por ejemplo, dice Astrid Elian Rojas Rivera. Pero, ¿cómo haremos para que el legislativo dé más tiempo? ¿En qué se fundamenta? Y Ruth Lisbeth Herrera García dice: A mí me interesaría tramitar lo de primo delincuente. Mi pregunta es: si el Centro de Derechos Humanos, Eferino Ladrillero y la plataforma As Valer Mi Libertad van a organizar para ir a Toluca a hacer la solicitud. De primo delincuente. Entonces, tenemos esas dos preguntas y vamos con la licenciada Fabi. Gracias. Pues mira, eh, eh, finalmente el, el legislativo emite los lineamientos necesarios ¿no? para poderle dar trámite a estas solicitudes de amnistía. Dentro de esos lineamientos tendría que contemplar ¿no? esta parte de, bueno, hay que, hay que ser flexibles y se tienen que tomar todas las medidas necesarias eh, para que pueda operar esta ley de amnistía. Y tendría que buscar un mecanismo, estos lineamientos de la, de, la, de la misma comisión, para que pueda subsanarse este tiempo, ¿no? Tanto el periodo de llámenle, este, adecuaciones, este, como le llamen. ¿no? Pero sí hay que, sí tendría que venir de ahí. ¿Y cómo lo vamos a, a lograr? Pidiéndolo, exigiéndolo, solicitándolo, como lo hemos venido haciendo, ¿no? Desde la lucha civil pacífica, pero contundente. Eso. Por una parte, y respecto a lo del documento de primo delincuente, justo la ley lo que dice es que ese documento lo tendrá que pedir el juez a la fiscalía. ¿no? En, en la situación procesal donde esté su familiar, ya sea juez de control, tribunal de enjuiciamiento, eh, juez de ejecución, quien tenga que conocer de, de la ley de amnistía en, en su momento, tendrá que solicitarlo a la fiscalía. Y ahí es donde empiezan las complicaciones, ¿no? Porque incluso si nos hemos encontrado trabajadores de base que, que, que no, no tienen idea de qué es este documento, ¿no? Como que no se enteraron. Eh, pero me parece que ya, ya está trabajando justamente la Fiscalía, ¿no? En, en emitir, ya emitió los lineamientos, ahora no los tengo presentes, pero ya emitió los lineamientos para poder... Eh, Dar, expedir este, este documento. Entonces, se supone que ya no tendría que haber mayor complicación para, para tener esto. Y ojo, mucho ojo. Eh, la mayoría de las personas que está solicitando la amnistía directa ya está en, viéndolo con el juez de ejecución. ¿No? Recordemos que el juez de ejecución es una figura mmm, novedosa, de alguna manera. Pero que su, su naturaleza es mantener una comunicación directa con el, eh, la persona privada de la libertad. Entonces, tal cual, la persona privada de la libertad por derecho propio podría decir: ¿Sabes qué, juez de ejecución? Yo puedo ser beneficiario de esto porque cumplo con ABCD y tú pide ese documento, ¿no? En espíritu, en deber ser, por así decirlo, así tendría que estar funcionando y así el juez de ejecución tendría que estar solventando todo. De hecho, cuando estábamos en las capacitaciones con el Poder Judicial, hubo una de las ponentes que decía, desde su criterio, como, como jueza, decía, desde mi criterio, una persona, un PPL podría decirme... Eh, su señoría, yo quiero el beneficio de la amnistía porque creo que estoy en el supuesto. Fin. Así, así lo decía, ¿eh? Una juez muy garante, una juez muy, muy, eh, muy sabida en el tema de derechos humanos, eh, así nos lo manifestaba. Y yo creo que si existe este tipo de eh, operadores, operadoras del derecho, en el Poder Judicial, como ella, creo que así debería de ser la mayoría y deberíamos y debemos de impulsar que así sea, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, hay elementos que no necesariamente tienen esta visión, hay que llevarlos un poco más de la mano y, pues, estar insistiendo, ¿no? Evidentemente y desde acá somos empáticos y estoy segura, María Chi, que tú también eres muy, muy empático y, y comprende. Nosotros comprendemos, ¿no? Pues esto finalmente es pesaroso para la familia. Sí, pero hay que ser también um, un poco flexibles en cuanto a que estamos cambiando algo. Y, y digo estamos, estás tú Mariachi, estoy yo, el equipo, y están las personas que nos están viendo y que nos están mandando saludos cambiando algo inédito. Estamos cambiando y todos los cambios sabemos que duelen. Duelen, estamos en una crisis y en el, en el momento de la enfermedad, cuando te estás curando, te da fiebre, te da esto, te da aquello, y estamos en ese momento en el que todo nos está dando, ¿no? Nos está dando que no sé cómo comunicarme, nos está dando que, que mejor me lo pida el juez, este, nos está doliendo pero estoy segura que la sanación ya viene, ¿no? O sea, por así decirlo, si puedo hacer una analogía, la sanación viene. Estamos en este momento difícil en el que la medicina nos está, está combatiendo eh, el bicho, por así decirlo, pero estamos lográndolo. Y entonces, de alguna manera, bueno, si lo vemos de un modo muy positivo, pues claro, ¿no? Claro que es difícil hacerlos ver con otros, con otros ojos, con otras gafas, ¿no? Las gafas de la justicia. Cómo mirar y cómo hacer las cosas que habían venido haciendo siempre, cómo hacerlas distintas. Y ahí está, compañeros y compañeras. Lo dice la licenciada Fabiola, y, y que le siguen mandando saludos. Y gracias a ustedes también por acompañarnos y por hacer eco de esto. Bueno, recuerden: si esto que se está hablando de que habrá que tomar acciones, y precisamente otra está diciendo lo de, pues, cómo se le va a hacer para lo de primo delincuente. Pues ahí se estarán organizando ustedes como familiares junto con las personas del de Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero, pero el de Haz Valer mi Libertad, esta organización, depende de ustedes y va, me parece que van por muy buen camino. Nos dice Astrid Elian Rojas Rivera otra pregunta. ¿El documento de primo delincuente también nos lo entregarán a los que luchamos por la amnistía complementaria? Esa es pregunta de Astrid. Esa pregunta es buena. Porque mmm, cuando es una amnistía complementaria o lo que le hemos llamado complementaria, el punto para nosotros es demostrar que la persona es una persona injustamente presa. ¿no? Y ahí es donde la comisión, tanto de derechos humanos como la legislativa, hace una labor de investigación. ¿no? De hecho, eh, una de las facultades de la, de la CODEM es esta facultad de investigar, hace como una investigación paralela. Y en esta investigación paralela eh, tendrá que revisar justo estos antecedentes. Y el punto es que ellos van a pronunciarse o deben pronunciarse por la inocencia de esa persona. Incluso puede pasar lo siguiente, que eso pasa muchísimo, y yo sé que las personas que nos están oyendo ahorita dicen, claro, ese es mi caso. Pues que resulta que los llevan por un tema... Y que después les aparecen con otra investigación, con otra acusación, ¿no? Y entonces uno puede decir, claro, pues es que ahí van dos, y entonces tal vez ya no entro dentro del supuesto de, de primo delincuente, ¿no? Porque ya tengo dos carpetas de investigación, lo que sea. Y entonces el punto es, ahí es donde nosotros tenemos que demostrar que esa segunda carpeta fue fabricada. Entonces. En la en esta revisión de la fabricación de un delito de de demostrar que es una persona inocente también se verá no que hubo eh, una duplicación o que, que se les fabricó abiertamente no otra otra investigación por algo que no pasó no entonces Concretamente, quienes estamos en, en amnistía complementaria no necesitamos en este momento preocuparnos por eso, porque eso de por sí lo va a revisar la comisión a la que, a la que se le haga llegar. Esto de la, de la, del, del primo delincuente es para quien está en este supuesto, como de irse lisa y llanamente a la amnistía directa. Concretamente, si yo soy una, bueno, si hay una persona. Eh, que dice, ok, yo estoy acusada por robarme 100 pesos eh, con un arma de fuego, ya cumplo con, ok, sí fue a robo con violencia, pero fue con, eh, arma, con eh, arma blanca, es menos de lo que estipula la ley de amnistía, y ya hice mi pago de, de reparación del daño, acuérdense que la reparación del daño va por delante. Eh, ya lo hice entonces creo que ya puedo ser completamente amnistiado esas personas sí tendrán que preocuparse eh, eh, preocuparse por el por este documento de delincuente primario pero recordemos insisto que finalmente es el juez quien lo tiene que solicitar a la fiscalía muy bien y sí, les invitamos a que estén muy eh, atentos a esto de ubicar eh, en qué tipo de amnistía ustedes van a solicitar para su familiar. Recuerden que están las dos figuras que ya hemos hablado, la amnistía directa y la amnistía complementaria. Entonces, aquí vamos a estar difundiendo, acuérdense que está el cómic de David Manrique, que realizó para que ustedes conozcan cuáles son. Las dos amnistías. Lo vamos a presentar también más adelante para que ustedes estén en estos entendidos. Y les agradecemos por sus preguntas. Les eh, solicitamos muy atentamente que si ustedes tienen dudas, no tengan pena, ustedes presenten las dudas. Aquí vamos a estar hablando con la licenciada Fabiola Vite, vamos a estar con el licenciado Antonio Lara Duque, con la licenciada Evelyn López, con Lady Plácido, con más este, personas que están involucradas en esto. De la ley de amnistía, entonces hay que estar atentos. Recuerden que no hay preguntas que sobren, al contrario, queremos que pregunten y que pregunten y que pregunten para ir disolviendo las dudas y que así pueda hacerse una organización cada vez más efectiva. Les vuelvo a mencionar, este ejercicio que están realizando como colectivo, vaya que ha dado frutos y apenas han cumplido un año. Y el seferino ladrillero todavía ni cumple 10 años y ve nada más. Allá andan durísimo. Entonces hay que hacer que esto camine. Si hay algo que va a marcar la diferencia en la ley de amnistía a nivel federal con la del Estado de México es la participación, participación ciudadana. Perdón, porque se me trabó la lengua. Dice Perita Moranchel, ¿y cuándo revisarán las carpetas? El tiempo está pasando muy rápido. Esa es una de las preguntas de doña Perita Moranchel, Fabi. Déjame anotar otras que ya están ahí. Sí, eh, ya las están revisando. Ya están revisando las carpetas y por eso también es que les, les, les digo, ¿no? Quien, quien nos está viendo y es del, del colectivo ASVALER, Valer, ahora que ya saben que tenemos una mecánica de trabajo. Quienes nos están viendo y no necesariamente eh, están organizados con ASVALER, ahí está el micrositio. De verdad, utilicen el micrositio, démosle uso a, este, a estas herramientas que ya pusieron y que finalmente tienen que ver con la con la tecnología y que lo pueden hacer muy muy ameno y en todo caso lo que yo les diría y esto sí es muy importante todavía no se conocen los lineamientos que va a manejar la comisión legislativa todavía no se conocen y por lineamientos me refiero a concretamente ok ya recibí la solicitud y qué voy a hacer eso todavía no lo sabemos, ¿no? Y yo me imagino, hoy es lunes, me imagino que el mañana martes ya lo van a estar aprobando, ya van a estar muy claros de cómo va a suceder. Yo lo que sugeriría es, por favor, tienen que estar muy, muy enterados de lo que dice en el expediente. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros les podemos decir en el minuto este una hora cincuenta y cuatro minutos seis segundos, eh, se dice bla bla bla, o el testigo bla bla bla, ¿no? En la medida que podamos tener bien claro y bien identificado dónde estuvo la falla, podemos hacer que sea más ágil el trabajo tanto de la comisión legislativa como de la de derechos humanos, porque efectivamente el tiempo está pasando y son muchas personas las que quieren ser beneficiadas de esto entonces sí es muy importante que ustedes puedan apoyarnos identificando todo lo que sí les, lo que sí es muy importante también que tengamos bien presente es que ya sea amnistía complementaria o ya sea amnistía directa hay datos que necesitamos sí o sí no nada más nosotros como organización para poder acercar los casos sino finalmente para que se arme la carpeta de amnistía que concretamente es tus datos de expediente. Es muy importante saber identificar el dato del expediente. Muchas personas nos dicen, no, es que yo no sé dónde está, cómo lo encuentro. Pues claro, hay abogados que no tuvieron nunca la atención de decirle, mire, su expediente es este, ¿no? Pero por lo general, es por el expediente que ustedes preguntaban para ir a las audiencias. Si ustedes están en, en etapa inicial, eh, será su causa de control. Si ustedes ya están en juicio, bueno, pues es la causa, eh, la causa penal. Si ustedes ya fueron sentenciados, muy seguramente ya tienen de hecho una carpeta de ejecución. Y el mismo interno puede solicitarlo. Y por favor, por favor, si les dicen que no, que lo tienen, que tienen que tener un abogado de verdad, siéntanse con que el derecho los respalda, en que es su derecho como interno y como familiar, conocer esos datos. Porque nos hemos topado, Mariachi, de verdad, con algo tan nefasto, que es la burocracia insensible. Lo que es la burocracia, esos que aparecían en el principito, en la película del principito, esos señores grises, oscuros, que no tienen ya alma. Esas personas se están dando el lujo de, de responderle a los familiares. de... Ay, no sé, pídamelo, no lo puedo tener. O sea, ¿cómo es posible que una persona que está privada de la libertad no pueda tener acceso a su número de expediente? No puede tener acceso a copias. ¿Por qué? Porque la de la ventanilla, la trabajadora de bases, se le ocurre que no. ¿Por qué? Porque no puede. Oye, pero si son mis pruebas, si sabes que es mi juicio, ¿no? Si sabes que es mi juicio y que yo soy la persona que está privada de la libertad. ¿no? Y que al menos tengo derecho a saber de qué, qué, qué están ofreciendo en mi juicio, ¿no? Pues eso, Mariachi, no está pasando. De verdad, no, no, se, no se dimensiona el tamaño de indiferencia, de indolencia que hay de parte de estos trabajadores de base que responden a este tipo de cosas. Entonces, por favor, pidan y exijan su derecho a conocer su número de expediente. ¿Por qué? Porque es su derecho y punto. Y me lo tienes que dar. Y si no les quieren dar el número, me vas a dar entonces tu nombre y tu cargo. ¿Por qué? Porque eres un servidor, servidora público, ajá, que me tienes que dar a mí información, punto. Así, así de tajante, ¿no? Porque ya estuvo suave de que nos ven como los nadies, ¿no? De verdad. Ahí se actualiza el supuesto de que creen que somos nadie, ¿no? Pero no somos nadie, somos personas, tenemos nombre, tenemos apellido y tenemos una historia de vida. Y que va también muy de la mano de esto que se ha ido a lo largo de los años como afianzando, ¿no? De que si una persona se encuentra en prisión no tiene derecho a nada, lo cual es falso. Claro que hay derechos para las personas que se encuentran presas que las autoridades y ciertos elementos de pronto han llevado esto al grado de decir no se merece ni agua, señores están equivocados y la ciudadanía lo tiene que hacer cada vez más visible. Y además, quienes están teniendo que lidiar con estas situaciones, que le digan a la autoridad, señores, nosotros conocemos que los derechos son estos y si no me diga que no, vamos a hacerlo de la manera amable, pero usted me está eh, llevando en contra de la cuestión eh, de los derechos, entonces usted está haciendo mal su trabajo y no se lo decimos en malas, porque ya saben que si, eso sí, no les digas nada porque hasta se ofenden, pero bueno, pues si están haciendo mal su trabajo, pues hay que hacer que esto vaya funcionando, que también los funcionarios vayan creando conciencia, que tal vez lo que han aprendido de otras personas en el mismo sistema, pues está equivocado y esto tiene que avanzar. Déjame ver, hay otras preguntas, Fabi, eh, van en el sentido también de Astrid. Elian nos dice y licenciado, perdón, dice, son dos preguntas de Astrid. Elian dice, en el caso muy particular de mi persona privada de la libertad, Gerson y Manol Aguilar Morales es primo delincuente, sin embargo la supuesta causa estuvo en un reclusorio y digo esto porque no lo conocía a mi hijo, eso afecta y también la misma Elian dice. Empezarán a la par revisar las carpetas tanto amnistía directa y complementaria. Son las dos preguntas de Lian Estefani. No afecta, no afecta. Eh, se individualizan las penas, por eso se dice que hay una individualización de penas, no. Eh, aunque seamos y fíjese que hay mucho, hay, hay como una idea de que lo que le pase a uno de las causas, no. Eh, ya puede ser para todos, ¿no? Pero incluso por eso hay quienes optan por separarlos, ¿no? Por separar los procesos. Eh, y concretamente en este caso no afecta si la otra persona no era primo delincuente, ¿no? Pero sí es importante eh, decir que, porque luego nos preguntan, ¿no? Es que mi familiar está acusado de X delito, pero el que lo hizo fue otro. O, oh, pero el mío está por tentativa, concretamente, no, no se compliquen, revisen de qué está acusado su familiar, y eso es, ¿no? Eso es. No se fijen en el del vecino, puede influir, claro, nos da tendencias de cómo resuelven los jueces, pero ustedes enfóquense en el suyo. Uh -huh. Y respecto de si van a analizar al mismo tiempo, pues las están analizando al mismo tiempo. ¿No? Y en todo caso, habría que mmm, hacer algunas. Eh, espe especificar algunas cosas. Las amnistías directas las está viendo el juez, el Poder Judicial. Las amnistías complementarias, en este momento la está viendo la CODEM y la Comisión Legislativa, ¿no? Por cuerdas separadas. Dependiendo de a quién te hayas acercado tú, lo está revisando. Y en todo caso, sin mencionar. Que en, en los lineamientos del poder legislativo, algo que se está previendo, que insisto, todavía no está, eh, todavía no está tan claro, algo que sí se está previendo, es que cuando llega la solicitud de amnistía complementaria en la comisión legislativa, en la legislativa, en la de la Cámara de Diputados, en esos casos sí. Habrá que tener opiniones eh, de los otros organismos, llámese Fiscalía, Sociedad Civil y de la CODEM. Ellos emiten una opinión, ¿no? Va a haber como, como un consejo, donde, ah, donde la comisión va a decir, miren, tenemos a esta persona y esta persona dice ABCD, ¿no? Y entonces va a estar en ese mismo consejo la CODEM, la Fiscalía, organizaciones de la sociedad civil y vamos a tener opinión. ¿No? Y vamos a poder eh, decir, consideramos que sí, consideramos que no. Y después de lo que haya resultado y de lo que la, la comisión legislativa haya dictaminado, por así decirlo, entonces va a ir con el Poder Judicial y se lo va a acercar y le va a decir, mira, yo creo que estas personas son injustamente presos. Y ojo, ojo. Algo que, que tenemos que tener muy presente y que no debemos de perder de vista es que la... Ley de amnistía fue creada por el poder legislativo. El poder legislativo fue el que escuchó la necesidad y dijo, vamos a plasmarla, vamos a ponerla en una ley. Esto ya no debe de pasar, esto ya no debe de pasar. Y, muy importante, si el poder judicial le dijera, uy, no, ¿qué crees comisión? Que ya revisé y no es cierto esta persona, no es tanto así como me lo platicaste, esto está mal. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque no podemos volverle a dejar al mismo poder que ya sentenció, que ya confirmó, no le podemos dejar esa decisión. Tenemos que tener muy claro que el trabajo que está haciendo el poder legislativo es muy importante porque va a demostrar que hay personas inocentes que están presas. Lo va a demostrar. Pero entonces nosotros tenemos que apoyar a la comisión legislativa para que las, los dictámenes que emitan no sean eh, cuestionados, ¿no? Por eso es tan importante que, que tengamos muy claro que las personas injustamente presas, claro que se puede demostrar. Y de hecho cuando lo ponen ahí en el hashtag y lo ponen en el chat, ¿no? Eh, Horacio, Alexis, eh, Gerson, eh, Daniel, ¿no? Son inocentes y se puede demostrar, claro que lo vamos a demostrar. Ahí es donde lo vamos a demostrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Es fortalecer a la comisión legislativa porque ellos sí escucharon, ellos sí entendieron el mensaje. Y entonces hay que facilitarle, hay que hacer muy buenos expedientes. Ajá. Entonces, hay que, hay que tener claro eso. Si sí están revisando los dos al mismo tiempo, y lo que está pensando la comisión es para no perder más tiempo, ¿verdad? Cuando llegue la solicitud, en ese momento le gira copia, ¿no? A los demás. A ver, a ver, fiscalía, ponte a estudiar. A ver, Poder Judicial, ponte a estudiar. A ver, comisión, ponte a estudiar. Para que al mismo tiempo no estemos perdiendo tiempo y hagamos una sesión y vamos, a ver, vamos a revisar. Ah, ok, A, B, C, ok, 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 ok. Ok, este, quiero hacer un comentario y les quisiera yo decir que aquí tenemos a un grupo de personas muy comprometidas con la parte de hacer visibles estas situaciones, de luchar en conjunto, muy organizada. Cuando empieza a ver comentarios como Seferino Ladrillero, tienen que hacer esto, yo les voy a decir lo siguiente. El colectivo Haz Valer Mi Libertad está conformado por personas que tienen familiares injustamente presas. Si empieza a ver situaciones donde están haciendo ya una exigencia, permítanme decirles, eh, yo no pertenezco al colectivo, no puedo hablar, eh, no tengo la voz del colectivo. No tengo la voz de, del ceferino ladrillero. Son dos organizaciones muy respetables, pero sí quisiera yo decirles que cuando empiecen ustedes a hacer este tipo de pronto ya de demandas, así tal cual, como si fueran de eh, qué están haciendo y qué van a impulsar, y cuando ponen el ceferino, cuando se trata de un colectivo que es valer mi libertad, señores, eh, de, recuerden que la lucha es de cada persona y de cada familia. Están en colectivo. Pero sí quisiera decirles que si empiezan con ese tipo de situaciones, de empezar con exigencias, recuerden que esta es una lucha de la sociedad civil, que estamos en conjunto, que realmente si estamos codo a codo, mano a mano, poniendo de nuestra parte, de pronto si van a empezar a hacer ese tipo de situaciones y de exigencias, eh, recuerden que yo no estoy hablando, no, es, no soy la voz del ceferino ladrillero, no soy la voz de haz valer mi libertad. Pero como persona que está metida en estos temas, sí quisiera decirles este tipo de cosas. ¿eh? No empiecen con exigencias porque lo que están haciendo es enrarecer el ambiente y además que son personas que yo no identifico dentro del colectivo de Haz Valer Mi Libertad y precisamente yo quisiera hacer esa aclaración en este espacio que digo, no tomen esto que lo, como que lo está diciendo el ceferino ladrillero ni Haz Valer Mi Libertad. Lo está diciendo Arturo Lechuga Lozano y se los hago como un llamado. De verdad, de que si van a trabajar en conjunto, no empecemos con ese tipo de demandas. Porque si ya las he visto en otros espacios, señores, ya las he visto en otros espacios y las repruebo completamente. Aquí estamos en apoyo, en solidaridad y no para estar haciendo ese tipo de demandas. Perdone, ¿eh? pero he tratado de leer todas las preguntas. Pero si empiezan a hacer ese tipo de expresiones, dirigiéndose, Seferino ladrillero, ¿qué vas a hacer? Me disculpan, señores. ¿eh? No voy a permitir ese tipo. De expresiones en mis espacios. Y este espacio es solidario, trabaja con las familias, trabaja con Haz Valer Mi Libertad, con el Ceferino Ladrillero. Yo no soy la voz de, estos dos, de estas dos organizaciones, pero sí quisiera dejar muy claro ese tipo de cosas. ¿eh? Aquí en este espacio. Fabi, ya no te pregunté cómo estás de tiempo, y preguntarte si la próxima semana nos van a acompañar. Claro que sí, Mariachi, cada vez que tú nos invites, vamos a estar. Así que mientras nos estés invitando, nosotros nos organizamos y, y claro que, que participamos. De hecho, ya ves que ahora, bueno, nuestra compañerita Evelyn no, no pudo venir porque resulta que se fue a, a tomar unas bebidas muy frías y se enfermó de la garganta y lo tiene muy cerrada, ¿no? Entonces, este, pues ahora no pudo venir y bueno, nuestro compañero Antonio anda... Anda en, en misión por el tema de, de la compañera Kenia. Y bueno, pues yo ahora estoy cubriendo. Claro que, que, que me puedo quedar un poco, más, un poco más de rato, Mariachi. Sigamos platicando, ahora sí que disipando dudas, porque la verdad sí yo entiendo, hay, hay bastantes dudas. Y claro, pues es muy comprensible, yo insisto, esta es una figura nueva y algo, es algo que sí me gusta destacar, ¿no? Creo que como. Como alguien que estudió derecho, que se dedica a esto, me gusta resaltar esto por lo siguiente, María Chilo. La verdad es que ley de amnistía no hay como lo que estamos haciendo ahora, no, está, no hay como lo que estamos viendo ahora, porque estábamos acostumbrados a un modelo distinto. Y este modelo, la verdad, es una evolución y creo que es una aportación al mismo derecho. ¿eh? Es, es una aportación al derecho, es una aportación que hemos, que hemos hecho y que y por eso es tan importante que en otras entidades también lo puedan replicar y lo puedan eh, seguir manipulando, ¿no? A, a como sean las necesidades locales. Creo que es importante y por eso es que también tanto jueces, fiscalía, comisión, abogadas, abogados, pues nos estamos enfrentando a un reto distinto, ¿no? Porque no es una ley de amnistía cualquiera, es una ley muy, muy progresista, aunque aunque sabemos, ¿no? No no es precisamente como la soñamos, pero sí es muy parecida, ¿no? Dice la canción, no es perfecta, más se acerca a lo que simple se acerca a lo que simplemente soñé, ¿no? Sí se acerca, sí se acerca y hay que cuidarla, hay que alimentarla, protegerla y que crezca, por supuesto. Pues en eso vamos a estar, este eh, eh, Fabi, y en esto, pues también agradecerle a la gente que, como les hemos mencionado, primero el nombre de su injustamente preso, y vienen bien las consignas, sí, efectivamente y organizados, codo a codo, nadie suelta la mano de nadie. Y le he mandado muchos saludos también a Claudia Juárez, María Hernández, gracias por acompañarnos. Y viene además los saludos de Rocío Sánchez, Andrea González, Eder Ávila. Dice, gracias Seferino Ladrillero por su apoyo incondicional. En lo personal, la CODEM no nos había hecho caso hasta que tuvimos el apoyo de ellos, o sea, el Seferino Ladrillero. Dice Marisol sí, no, Matías, me... perdón, perdón, pero, le pero, Si me permites, hay un comentario, María te... déjame uh -huh. decirte también que en esto de estamos haciendo las cosas nuevas diferente y tenemos que aprender a mirar distinto sí nos hemos hemos escuchado muchas veces en entrevistas eh, y en estos comentarios no que dicen es que la comisión nunca nos había visto o fuimos y como si no hubiéramos ido no porque no nos pelaron y ahora sí están viendo no y, y créeme que ellos están desde la comisión de derechos humanos si están teniendo un ejercicio de hay que ver esto con perspectiva de ley de amnistía, ¿no? Esa es la expresión. Hay que ver esto con la perspectiva de ley de amnistía. ¿Y cuál es? Claro, pues revisar, no, no es revisar, solicitar el informe de a ver, ¿qué pasó? Y decir, no, pues sí, la autoridad lo hizo todo como tenía que ser, ¿no? Sino decir, a ver, hay condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Y es que es algo bien interesante como una cosa es lo que le llamamos la verdad jurídica, ¿no? Jurídicamente, ¿qué pasó? Pues jurídicamente pusieron a disposición de juez a una persona, punto, ¿no? Porque la, la, la eh, detuvieron en flagrancia o con una supuesta orden de aprehensión, bla, bla, bla. Esa es la verdad jurídica, la verdad real es la que nos cuentan los familiares, ¿no? Lo cierto es que iba caminando y ahí lo agarraron. Lo cierto es que se metieron a su casa y se lo llevaron, que según una orden que nunca mm -hmm. vio, ¿no? Esa es la verdad jurídica y la verdad histórica, pero también tiene que contar las condiciones de vulnerabilidad. Así, a ver, bueno, y a todo esto, ¿por qué pasó? Claro, pues porque pasó en un pueblo que es un pueblo originario, que está hasta la puntita de hasta arriba del Estado de México. O está ahí perdido entre la urbe, ¿no? Ahí entre Toluca y la ciudad y algo, y por eso como que pensaron que iba a pasar por desapercibido, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Porque es una señora que estuvo denunciando violencia doméstica y nunca le hicieron caso, y claro que un día iba a pasar que el señor la iba a intentar asesinar, ella se iba a defender y iba a suceder una desgracia. Claro, esas son las cosas que ahora sí se están viendo. Ahora sí se está viendo esta condición de vulnerabilidad, este problema estructural que hubo, que generó, que fue el caldo de cultivo para que una persona se pensara que nadie iba a responder por ella. Y por eso es tan importante lo que está haciendo el colectivo, haz valer mi libertad, hazme valer juntos por la libertad. Por eso es tan importante RCP, ¿no? Porque están visibilizando una problemática que todos habíamos normalizado tanto, pero que no habíamos nombrado. Ahora es que esas condiciones de vulnerabilidad sí se están tomando en cuenta. ¿Y qué significa eso? Eso se llama justicia social. Pues eso es importante y eso es a lo que se le debe dar todavía mayor realce. Por ahí nos dicen que la labor loable. La labor loable es la que están realizando Haz Valer Mi Libertad y el Ceferino Ladrillero. Y ustedes, como familiares de los injustamente presos, que no dejan de luchar, que no dejan de visibilizar. Esa es la labor loable. Nosotros somos el medio. Recuerden que también por eso les recomendamos que consulten AD Noticias que vean ahí la participación de los compañeros del Ceferino Ladrillero y esto que les decimos, sigan las redes sociales de Haz Valer mi Libertad y del Ceferino Ladrillero. Se tiene que cambiar este país, pues sí, pero lo van a hacer los ciudadanos y si los ciudadanos impulsan a través de sus legisladores que se haga, órale. Pues órale, y hay que mover al poder judicial también, Fabi. Que esto claro. hay que cambiar muchísimas cosas y esto únicamente se va a hacer con la organización de los ciudadanos. Yo quisiera hacer énfasis mucho para las personas que se van incorporando a esto de el colectivo es Valer Mi Libertad, que se van involucrando, pues que es la lucha, eh, la lucha no la van a hacer otros por nosotros, ¿eh? la lucha la hacemos todos. Y yo quisiera hacer esto, que también hemos insistido, este, no hay que estar pidiendo nada más, sino colaborando. Esto se hace en conjunto, aprendemos con las personas, que además también han tenido esta situación de prisión injusta. Ustedes ya han escuchado al profesor César Hernández Neri en este canal, eh, su hermano, el profesor Oscar Hernández Neri, que también estuvo en prisión injusta, han escuchado ustedes de los casos de Tlanixco en el Estado de México. Es, eh, estamos también con el tema de Kenny Hernández. Entonces, esta organización por parte de los ciudadanos se hace trabajando, no delegando, que esto es importante, que además esto que se hace en una labor horizontal, donde todas las personas valen lo mismo, tiene que marcar la diferencia, Fabi. Y bueno, eh, si te parece, vamos cerrando, vamos a concluir también con nuestra amiga Lady Placio en un momentito, pero si hay algo más que agregar, y ya saben, pues la siguiente semana nos vamos a ver, ya sea con Fabi, ya sea con Toño, pero muy importante, compañeros, les solicitamos que traigan sus preguntas, todo lo que tengan de dudas, apúntenlo, apúntenlo. De aquí a la otra semana vayan apuntando sus dudas. Y si se me llegó a pasar alguna pregunta, eh, pueden dejárnoslo en los comentarios de la emisión. Recuerden que además del chat están los comentarios. Y si no, a través de las redes sociales del Seferino Ladrillero y de Haz Valer Mi Libertad. Específicamente en el de Haz Valer Mi Libertad. Si se me llega a pasar alguna pregunta. Para que no vayan a pensar que nos andamos brincando a la gente. Fabi, pues vamos para agregar algo más y agradeciéndote de antemano el tiempo, la disposición y esto que es muy loable, que es el trabajo a favor de los derechos humanos. Gracias. Mira, dos, dos cosas. Uno es un, una actualización de la situación de la defensora Kenia Inés. Ella, eh, la semana pasada, desde, desde la semana pasada, eh, ha manifestado que las condiciones en el eso 16 eh, son indignas ella está eh, desde que ingresó a Morelos ha estado bebiendo agua, agua de la llave no eh, ella con la confianza de que pues debería de ser agua potable no pero eh, la última las últimas veces sí nos reportó que el agua sabía cloro no y yo creo que muchos aquí de los familiares están muy Saben, ¿no? Saben cuáles son las situaciones penitenciarias. Y la semana pasada le dieron a comer eh, un, una, un alimento que estaba en descomposición, eh, está enferma, eh, hay parece ser que dos bacterias que tiene en, el, en, en su ser. <laughs> y eh, pues la están afectando, eh, su situación de salud no ha empeorado, tampoco ha mejorado ya saben, son puros paliativos los que les llegan a dar, ya con ganas de que les den algo. Y bueno, eso, ¿no? O sea, como refrendar que hay condiciones de vulnerabilidad, pero también de criminalización que hacen que las personas estén injustamente presas, ¿no? Y recordarles que Kenia eh, se hermanó, desde, desde pronto se hermanó con, con la lucha de As Valer Mi Libertad. Y, y que ella los tiene muy presentes a ustedes como, como colectivo, eh, les manda un saludo, un abrazo solidario, combativo, y, y pues hay que seguirnos pronunciando mutuamente, ella por as Valer, y as valer por Kenia, ¿no? porque pues finalmente son, son la misma situación, personas injustamente presas. Eso por un lado, y ya para cerrar, eh, me gustaría cerrar con lo siguiente. Recordemos que ningún derecho humano, ningún derecho humano ha sido una gracia del Estado. Siempre ha sido el resultado de la lucha social. Pues Fabi, déjame, ahorita me están mandando unos materiales que vamos a pasar precisamente de Kenny Hernández, pero agradeciéndote infinitamente, siempre es un gusto tenerte acá. Este espacio es de ustedes. Y pues nos vemos la próxima semana. Y esto que es muy importante que mencionas, pues lo que se obtiene, lo ha obtenido la ciudadanía. Y eso es muy importante, este Fabi. Pues te mandamos un gran abrazo a ti, Atoño. A bueno, a Eve anda por ahí, dice que está en el chat, que se mejore por andarse tomando esas bebidas tan frías. Pues ahí vamos, tal, pero. Yo creo que fue un café como el que te estás tomando, María Chin. ¿Tú crees? ¿Tú crees que por eso hayas? Bueno, vamos a darle el beneficio no, de la duda a Eve. Sí, seguro que sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeras, Lady, Evelyn, Alondra, Claudia, todas las compañeras que están haciendo posible los materiales, posible la difusión, posible pues este sueño, este sueño de libertad, muchas gracias a todas, todos, muchas gracias Marechi por este espacio, buenas noches, que estén muy bien. Abrazote. Bueno, ya le, eh, le agradecemos mucho a la licenciada Fabi, ahí le estuvieron mandando saludos, y permítanme compartirles, precisamente nos acaban de enviar unos materiales acerca de Kenny Hernández, hasta los vamos a colocar mientras estamos, ahorita aquí también se va a incorporar con nosotros precisamente nuestra amiga Lady Plácido, denme unos momentitos en lo que voy colocando los materiales, y en lo que llega este lady, en un momentito, les queremos compartir esto muy importante que tiene que ver con la lucha de Kenny Hernández, que, como ya han mencionado, se solidarizó precisamente con la lucha de las personas que se encuentran injustamente presas. Ella también se encuentra en este momento en una situación de prisión injusta y esto hay que denunciarlo. Así como denunciamos los casos de sus familiares que se encuentran injustamente presos. También tenemos que solidarizarnos con esta lucha muy importante, una defensora de derechos humanos eh, de una comunidad indígena del estado de Guerrero que se encuentra en estos momentos en esta circunstancia. Permítanme y lo vamos a poner ahí para que ustedes vean esto. Viene la siguiente publicación que dice así, en riesgo. La salud y la vida de Kenny Hernández. Exigimos atención oportuna y cese de la criminalización de la defensora indígena. Recuerden que ella es una eh, mujer combativa, abogada del estado de Guerrero, de esta población a musga, en riesgo a la salud y la vida de Kenny Hernández. Exigimos atención oportuna y cese de la criminalización de la defensora indígena. Recuerden que hemos abordado aquí el tema de que hay una acusación por parte de Caminos y Puentes Federales, pero también de empresas concesionarias de vías de comunicación, esto es de autopistas en el Estado de México. Para mayor información, recuerden que se trata de la empresa de la empresa Autovías Concesionadas del Estado de México. Una de las empresas que estuvo beneficiada con contratos del fallido aeropuerto que se iba a construir en Texcoco. Hay nada más para que vean. Y gracias. Déjenme ahí. Eh, María Hernández, Senaido Hernández, injustamente preso es inocente y se puede comprobar. Andrea González, amnistía que cumpla. Daniel González es inocente. Alondra Huitrón, libertad para Kenia. Liliana Gabriel, libertad para Kenia. Andrea González. Daniel González es inocente y se puede comprobar. Queremos justicia y libertad ya. Dice Lut, eh, Ruth Lisbeth. Gracias, licenciada Fabiola, por su gran apoyo a todos los que hacen posible esta lucha. Justicia para César Alejandro Sánchez Gómez, eso. Gabriela Hidalgo, libertad para Kenia. Pues aquí estamos. Jacinto Guadarrama, Silvia Salazar Monroy, es totalmente inocente y se puede comprobar. Mayanín Jiménez, dice Sipni. Andrea González, Daniel González es inocente y se puede comprobar. Martín Tapia, saludos para todos y un abrazo. Mariachi, no, a ustedes, gracias a ustedes. Son ustedes quienes están llevando esta lucha. Mariana Guadarrama, justicia y libertad para Silvia Salazar Monroy. Rosa, Zapa, Rosa Paricio, libertad para Eduardo Rebollo, injustamente presos, gracias por su apoyo. Lick, Marisol Matías, Oscar de Matías Venturas es inocente y se puede comprobar. Exactamente, Noemí Martínez, libertad para Kenia, Draco Dracul, saludos, se andan saludando. Jacinto Guadarrama, salud, licenciado Antonio Lara Duque, doña Perita Moranchel, licenciada Fabi, déle las gracias a Kenia y muchas bendiciones. Martín Tapia, eh, Kenia es inocente y se puede comprobar. Ma Doña María Luisa García Zapata vive la lucha sirve eh, demos eh, vamos a darle por con lo de Kenia y vamos ya se incorpora con nosotros nuestra amiga eh, Lady Plácido muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Lady te mandamos un gran abrazo cómo te encuentras Hola Arturo bien bien gracias a Dios aquí andamos ya como cada lunes aquí ya bien dispuestos en la lucha pues nos decía ah. Fabi y bueno, ya lo hemos platicado no eh, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, pues no es que lo hayan dado las autoridades nada más porque sí, sino porque los ciudadanos son quienes se han organizado para realizar estos cambios que son necesarios, que tienen que ser progresivos, no regresivos, y vamos por los derechos, y en este caso por la búsqueda de que la amnistía aprobada ya en el Estado de México comience a dar resultados, este Lady. Sí, así es, ese es nuestro objetivo ya ahorita. Tenemos, de hecho, una imagen que nos apoyaron las compañeras a realizar que dice: Ya tenemos amnistía, queremos libertad, ¿no? Entonces, ya está la ley de amnistía y creo que la justicia, eh, sí, debe ser justicia, que no la hemos tenido, pero debería ser pronta y expedita. Entonces, en este pronunciamiento que sacó la CODEM, pues estamos viendo en cierta forma la disponibilidad de que a pesar de que haya este eh, pues ahora sí esta época este tiempo electoral pues la ley de amnistía continúe no y se otorguen ya las libertades de quienes injustamente están pagando un, están pagando un delito perdón. y bueno estos, este tipo de delitos que pagan son por motivos de discriminación estructural o más bien de fondo estructural como ya bien fabi nos lo había comentado este, y pues seguir en esa insistencia Arturo, y aquí estamos, ¿no? No vamos a parar, porque finalmente llega un punto en el que dices, y lo, y, y creo que lo ejemplificó muy bien la Lic Fabi, en el que nos dijo, no es como una enfermedad. Cuando va haciendo efecto, pues te genera ciertas alteraciones, ciertas que no ves la libertad ya eh, y como tal pero pues seguimos en la insistencia, porque eh, si no luchamos, pues la única forma de perder esa lucha, esa batalla, pues es si la dejamos ahí de lado, ¿no? Y si ahorita luchando no vemos resultados prontos ya, pues si nos quedamos de brazos cruzados y esperando que otros hagan lo que nos corresponde, pues no vamos a tener resultados. Así es, y varios comentarios. Eh, Heriberto Alpizar, Justicia y Libertad, Rubén Reyes García, Inocente, Dice Cullito Maya, justicia y libertad para todos los privados de su libertad. Dios los bendiga. Marisol Matías, buenas tardes, lady, gran amiga de lucha. Gracias, dice Andrea Oliva Rocha, Gracias a todos los días, valer mi libertad. Queremos libre a Kenia. Dice Martín Tapia, Kenia no está sola. Aquí estamos todos para apoyarla. Juntos lucharemos hasta verla libre. Daniel Plácido es inocente, dice Liliana Gabriel. Y esto les volvemos a reiterar importante lo que han mencionado en múltiples ocasiones nuestras compañeras y el licenciado Antonio Lara Duque, conozcan el expediente, conozcan la información básica, escriban acerca de sus injustamente presos. Lady lo menciona aquí, esto pues hay que quedarse luchando, no de brazos cruzados. Cuando decimos hay que quedarse luchando es que ya estamos. Entonces vamos a continuar y estamos en el aprendizaje entre todos. Pero es importante esto que es algo, nodal. Nadie va a luchar por alguien más si no vemos esa solidaridad. Les volvemos a mencionar, si cada quien se quiere aventar por su lado, órale, está bien. Pero si quieren organizarse, quieren hacer un colectivo, como el que ya está conformado con Haz Valer mi Libertad, y lo quieren hacer crecer, es importante que se haga en solidaridad, siempre respetando siempre haciendo esto de la visibilización de su persona injustamente presa por delante. Hay varios consejos que vamos a ir publicando en el canal en apoyo a esto. Recuerden que también hay unas reglas de convivencia que vamos a, estar, están, vamos a estar difundiendo para las personas que recién se están incorporando al colectivo Haz Valer Mi Libertad. Alondra Silva, muchas gracias a todos de Haz Valer Mi Libertad. Lorena Merced, Alejandro Chávez Hernández, injustamente preso, tu preso es mi preso. Antonio Candelaria, don Antonio Candelaria que le mandaba muchos saludos también por ahí anda la mamá doña Araceli la mamá de bieri gracias, tu preso es mi preso, Andrea González amnistía que cumpla, Lorena Merced gracias por todo tu apoyo, Lady dice Lorena Merced María Luisa García, doña María Luisa gracias, tu preso es mi preso libres los queremos, gracias eh, dice Astrid Elian como colectivo buscaré tu libertad Gerson y Manol, Aguilar Morales Liz Paz, David Gregorio Paz Rivera y Rivas Inocente, perdón y regreso contigo Lady. ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Qué tienen preparado? Espero no agarrarlos en curva porque están ustedes muy presionadas por la cuestión de las asesorías que les pedimos a todas las personas toda su comprensión. Recuerden que hay un horario de atención de lunes a domingo de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Recuerden que en la descripción van a encontrar los contactos. Lady, ¿qué tenemos este para más adelantito? Espero no agarrarlos en curva, Lady. No, ya estamos trabajando en eso, generando ideas porque queremos algo que sea vistoso y que podamos generar con eso también un impulso eh, para la libertad de nuestros injustamente presos y también para que las autoridades no se olviden que ahí estamos y que no vamos a dejar esta lucha hasta verlos en libertad porque eh, finalmente el objetivo de hacer valer mi libertad. En principio, pues es visibilizar y documentar casos de injusticia en el Estado de México. Como saben, y siempre lo hemos dicho y lo sostenemos, pues no somos abogados ni estudiantes de derecho, sino somos familias. Somos familias que luchamos contra la injusticia, que decidimos organizarnos y estamos convencidos, ¿no? De que juntos y organizados podemos lograr la libertad de nuestros injustamente presos. Y que la lucha es algo que eh, es constante y bueno, algo que quiero retomar y que tú dijiste es que los derechos no nos los otorgaron así nada más porque sí. Los derechos costaron la sangre de muchas personas, costaron eh, la vida de muchas personas y que los derechos, como tú bien dijiste, no, son, no, no se pierden, no se pierden si no siguen ahí. Y entonces en ese ir de, de luchar ahora pues por la libertad. Alguien hoy, eh, conocido mío, conocida mía, me platicaba ¿no? que para ella es sorprendente ver tantos casos de injusticia y darte cuenta que, como que es algo que está siendo muy habitual, que, que ella conoce a una persona y le dice: ¿Qué crees que a mí me pasa algo similar? Y va y otra persona le platica y otro caso similar. Y de hecho, veíamos en un reportaje que sacaron, ahorita no recuerdo el medio, pero en este año se alcanzó el alto más grande. En, en, en situaciones de cárcel, donde personas injustamente están en la cárcel. Entonces tenemos que hacer algo. Ya lo decía el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que tenemos que despresurizar la injusticia. Y yo creo que, que dice, él, dice él en esa parte, que, que en esa frase que dijo, despresurizar la injusticia y no los penales, pero yo creo que al despresurizar la injusticia se despresurizan los penales. Entonces tenemos que hacerlo porque ya es algo que... En verdad ya no ya no podemos con esto, o sea que mucha gente está viviendo lo mismo que nosotros vivimos y entonces en ese sentido este, estamos generando ya algunas acciones, entonces este les pido a los compañeros que por favor ahí echen cabecita para ver qué otras acciones podemos estar generando y yo creo que mañana mañana ya te tendremos algo en particular de lo que estaremos generando ya para para estar eh, siguiendo la visibilización y la lucha. No, pues esto es algo que les agradecemos mucho siempre por esta iniciativa que tienen las compañeras y los compañeros. Esta iniciativa que tienen, esta lucha que están librando algunos desde hace varios años, muchos años, y que no se dejan vencer, y que esto debe de ser algo, un ejemplo para muchas personas. Eh, no se dejen avasallar. Es difícil, los recursos económicos no alcanzan, no solamente es la prisión para la persona que está precisamente en el centro penitenciario, sino también para la familia, y eso es algo que nos han dicho nuestras compañeras como Lady. La prisión no solamente es para la persona que está adentro, es también para la familia. Entonces, aquí hay varios ejemplos de compañeras y compañeros que tienen varios años en la lucha y siguen, y siguen, y seguirán, y por lo mismo nosotros tenemos que apoyar esto que son las justas demandas. Y recuerden que vamos a hacer nuestro pase de lista. Yo le preguntaré a Lady, oye, Lady, algo más que agregar. Estamos eh, entonces eh, aquí con ustedes en comunicación y mañana nos vemos a las seis, pero algo más que agregar para que nos vayamos al pase de lista amiga. No, pues nada, seguiré en esa insistencia. Por favor, chequen nuestras redes, tanto Facebook como Twitter. En Twitter, como les hemos dicho, ustedes pueden acercarse a las autoridades de una forma un poquito más rápida, más directa. Entonces, por favor, lo que vean en las valer, dejen su comentario, dejen su tweet. Dejen eh, eh, y con un retweet y sigan en la lucha. Y recordar las palabras de Mari Montoya, que recién las dijo y que están en el video que nuestra compañera Claudia, de manera amable, nos hizo el favor de hacerlo. ¿no? Y me sorprendió y tiene razón. Dijo Mari Montoya que tenemos tres luchas: mantener un penal, o más bien a la persona que está dentro de un penal, mantener eh, una familia y mantenernos a nosotros mismos. Entonces son tres luchas que llevamos y que es muy difícil, pero que vemos que, 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 que poco a poco lo vamos logrando. No es fácil, no, no tenemos dinero de sobra porque muchas personas tal vez piensan, no, pues ellos porque tienen, ¿no? O sea, aquí es más cuestión de, de voluntad que de dinero. Entonces, este, yo les pido, por favor, a otra cosa antes que se me vaya. Siempre recuerden que eh, las asesorías que proporcionamos son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. A las personas que han estado ya aquí contigo, Mariachi, pues sí les pediría que, que, que por favor, o sea, ellas saben que no se les cobra nada, la visibilización es totalmente gratuita, el eh, participar aquí es totalmente gratuito. Entonces, a esas personas, eh, decirles, ¿no? Eh, pedimos su solidaridad para que nos hagan frente y nos hagan segunda, como se dijera, este, para que ustedes avalen lo que estamos diciendo, que no solamente digamos, ah, sí, solo yo, ¿no? Solo lo dice Lady, no, lo decimos todos porque eso nos ha tocado vivir a todos. A mí jamás nunca me han cobrado nada por estar acá y bueno, esa sería así como que la, la situación que quiero dejar presente y la lucha. Mañana ya les diremos de qué vamos a, qué vamos a realizar, qué acciones vamos a llevar a cabo. Exacto, y siempre te agradecemos porque eres una parte muy importante. Por eso eh, le tenemos mucho aprecio a Lady por eso. Y además porque ella ha buscado los espacios, siempre ha buscado los espacios. Y si los ha obtenido es porque nunca ha dejado de luchar ella y su familia. Así como se hizo el acercamiento aquí con nosotros, que fíjense en qué repercutió: en que permanentemente tenemos dos días. Y que se podría ampliar a más, ¿eh? porque esto ya lo hemos dicho. ¿eh? Esto. Fue gracias a la lucha de un colectivo a través de, por ejemplo, cuando Steve Lady nos contactó, todavía no existía el colectivo. Y ella ha logrado espacios aquí, en el Universal. La han entrevistado en ya medios televisivos. ¿Y por qué creen? Pues porque se ha sabido ella mover en la lucha y no ha dejado de insistir. Por eso les comentamos que hay que aprender de esta situación. Nadie nos va a resolver la vida. Pero hay que saber cómo conseguir los espacios. Y si hay alguien que les puede compartir y eh, compartir sus conocimientos de cómo están nuestras compañeras, como Lady, que les digo, no es que le demos un trato especial, porque ella ha sabido cómo conseguir los espacios. El Ceferino Ladrillero, los licenciados Fabiola, Eve, el licenciado Antonio. Entonces, la lucha estamos haciéndola entre todos y veremos de qué manera continuamos. Lo, cueste, lo que nos cueste. Vamos a estar. Y recuerden, nuestro pase de lista, porque nosotros no olvidamos. Y también les pedimos que escriban, que escriban respecto a sus casos para que nosotros los podamos difundir. Eduardo Rebollo, Silvia Salazar Monroy, Oscar de Matías Ventura, Pedro Alexandro Fonseca, Cristóbal Juárez Pérez, Marcelino López Vázquez y Dani Humberto Núñez Mancilla, Raúl Julio Escobar Poblete, Kenny Hernández. Senaido Hernández Martínez, Luis Salvador Escartín González, Alexis Horacio Ramírez, Antonio Barragán Carrasco, Raúl Martínez Vázquez, José Fernando Rodríguez Sánchez, Héctor Michel Lemus González, Carlos Martínez Reyes, Daniel González Romero, Martín Tapia, Tomás Gabriel Crisanto, a su hija Liliana Gabriel Flores, que en paz descanse todo nuestro amor, Jorge Rivera Sánchez, Luis Alberto Hernández Telles y Kevin Michel Hernández Hernández, Ernesto Moranchel Zúñiga, Joel Arias Estrada, Vieri Antonio García Soto, Gustavo Martínez Uribe, Antonio Candelaria Reyes, Miguel Ángel Juárez y Jorge Daniel Juárez, Carlos Alberto Estrada Montoya, Daniel Plácido, ellos son nuestros injustamente presos que requieren de una amnistía que cumpla. Y seguimos en la lucha, compañeros, nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por su comprensión, por su lucha y estamos con ustedes siempre solidarios. Nos vemos.